Sacúdete, sacúdete, todavía te queda fuego. 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 Sacúdete, sacúdete. Sacúdete, sacúdete. Sacúdete, sacúdete. Sacúdete, sacúdete. Sacúdete, todavía te queda fuego. Sacúdete, sacúdete. Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decir a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre, aleluya. Cantarán a tu nombre. Cantarán a tu nombre. Cantarán a tu nombre. Alabar el nombre de Dios, aleluya. Alabar el nombre de Dios, aleluya. Aleluya, alma mía, alaba a Jehová. Santo eres Jehová, aleluya. Oh, poderoso Dios. Poderoso Dios. Hoy en día las iglesias de dos cuerpos están compuestos. Hoy en día las iglesias. Hoy en día las iglesias. Está el grupo de los vivos y está el grupo de los muertos. Está el grupo de los vivos y está el grupo de los muertos. Los muertos están apagados. Los vivos están encendidos. Los muertos están apagados. Los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? Los vivos. ¿Y de qué grupo tú eres?
pasea en medio de tu alabanza, aleluya. En medio de tu alabanza se pasea el Espíritu. Se pasea el Espíritu de Jehová, aleluya. Oh, poderoso Dios, aleluya. Gloria al Rey que vive, aleluya. Corra, bacata, masaya, va. Tú te vas a quedar en el banco mirando tú de espectador, yo no. Oh, rabaquía, babaceta, baja. Oh, rabaquía, baja. Oh, Espíritu Santo. Qué lindo. Aquí manda Jehová. Aquí manda Jehová. Oh, qué lindo. Vamos, vamos, vamos. La iglesia, entrégale el culto. Los que son de aquí saben, saben, saben. Saben lo que estoy hablando. Entrégale. Entrégale el culto. Entrégaselo. Hurra, baba, estaba aquí abajo. Entrégale, entrégale. Dile, Jehová, este es tu culto. Y raba aquí abajo, se llama. Oh, raba aquí abajo, se llama. Los que son de aquí saben de lo que estoy hablando. Oh, el culto es de él. Aleluya. Los micrófonos son de él. Los instrumentos son de él. La iglesia, las sillas son de él. Hurra, baja, estaba sella, baja. Oh, nada interrumpe el culto a Jehová. Qué linda es tu presencia. Se pasea, mire, hasta en los salones, en la oficina. Aleluya. Esta es la iglesia de Dios, amor y misericordia. Damos gracias al Señor y damos gracias a todos los amigos que en esta noche, todos los hermanos, todos esos soldados que vinieron marchando, gloria a Dios, hasta este lugar y en esta noche han decidido compartir el culto con nosotros bajo el tema campaña de 3 días, bajo el tema guerra en los aires, derribando fortalezas. Alaba la gloria del Señor. Estamos como dice el cántico: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su. Oiga, dice: y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido el poder de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, en esta noche le voy a pedir algo. Yo vine a comer. Oiga bien, yo vine a comer. Yo vine con sed. Y yo quiero comer y quiero beber. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Mire, amado, usted ponga su copa boca arriba. Y lo que el Espíritu Santo comience a hacer en su derecha, usted manténgase para el frente. Que lo de usted va a venir de camino. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que, amado, en esta noche para nosotros es un gozo, es un privilegio dejar por aquí a nuestra hermana Janet Aponte. Oiga bien, usted ponga su copa boca arriba porque hay bendición de Dios para ustedes en esta preciosa noche. Gloria al que vive, aleluya. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Tome asiento en esa misma bendición, gloria al Señor. Y agradecemos esta amada iglesia local, a vuestros pastores, los líderes de esta casa, aleluya, por haber tenido en pie tenernos compartiendo en esta hermosa bendición del Señor a través de las alabanzas, a través del mensaje de la palabra del Señor. Yo sé que ya Dios, la palabra de estos 3 días ya la ha separado de antemano. Aleluya. Él conoce nuestra necesidad y Él va a hablar conforme a nuestra necesidad. ¿Sabe qué? Que la misma palabra te va a ministrar a ti, me va a ministrar a mí. Gloria al Señor. Reciba saludos de nuestra amada iglesia en Puerto Rico, donde perseveramos la iglesia pentecostal Jesucristo, fuente de vida. Reciba saludo de nuestra pastora Mirta Fuentes, de todo el liderato de nuestra iglesia, que sabe y conoce que estamos compartiendo esta hermosa bendición con nuevos hermanos. Aleluya. También quisiera que Caleb, el guerrero de la casa, pase por ahí, salude a los hermanos con un Dios les bendiga. Amén. Ese es
¿verdad? La bendición de nuestra casa, aleluya, Caleb Yair, gloria al Señor que, mire, está activado, gloria al Señor, en todos los sentidos, créame, aleluya. Pero nos gozamos de forma especial porque el Señor, ¿verdad?, nos ha dado esa bendición hermosa. Y este año pues hay una sorpresa en la nueva producción, así que usted lo va a escuchar cantando, gloria al Señor, ya prontito, aleluya. Porque dice esta palabra, instruye al niño en el camino del Señor. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Sabe por qué? Porque la semilla que nosotros plantamos en los corazones de todos esos niños que están aquí, esa semilla queda, mire, perenne ahí, queda arraigada a ese corazón. Y cuando ese niño llega adulto, esa semilla que ha germinado, que ha producido fruto, nace, gloria al nombre del Señor, y no hay, mire, nada que lo pueda apartar y alejar del amor de Jesucristo. Y se, quizás alguno que otro se pueda descarrilar, pero a la larga y a la postre vuelve otra vez al Señor, aleluya, porque la palabra de Dios no retorna tras vacía, gloria a Jesús. Así que queremos adorar al Señor en esta noche con algunos cánticos que Él ha puesto en nuestro corazón. Y sentí de parte del Señor cantar como primera alabanza un himno que es el himno tema de nuestra segunda producción musical. Con él queremos comenzar y que los músicos estén ahí bien alerta y pendientes, aleluya, para cuando les indique y tengamos ese tono ahí, irnos en vivo, gloria al Señor. Tiempo de creer, aleluya. Gloria, gloria al Señor. Te adoramos, Cristo. Gracias, Señor. Sentimos tu presencia, Padre. Oh. ¿Cuántas veces has pensado que la vida se va a detener y a lo lejos la gente mirando parece que todo lo vas a perder? De momento aquel pueblo escapando por el desierto comenzó a huir. En momentos se permanece orando, pero en momentos tienes que seguir. Solo avanza, cruza al otro lado, no te detengas, sigue caminando. Moisés solo extiende el callado, Jehová abrirá el mar por ti. No es tiempo de menguar, es tiempo de crecer. No es tiempo de pensar, me voy a detener. Es tiempo de alcanzar lo que no puedes ver. Es tiempo de creer que tú puedes vencer. No es tiempo de menguar, es tiempo de crecer. No es tiempo de pensar, me voy a detener. Es tiempo de alcanzar lo que no puedes ver. Es tiempo de creer que tú puedes vencer. Oh, 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 oh. Tú puedes vencer. Aleluya. Díselo, díselo al que está ahí a tu lado, que quizá está a punto de enganchar los guantes, de dejarlo todo. Dile, es tiempo de creerle a tu Dios. Créele, créele, créele. Solo avanza, cruza al otro lado, no te detengas, sigue caminando. Moisés solo extiende el cachado, que Jehová abrirá ese mar por ti. Porque no es tiempo de menguar, es tiempo de crecer. No es tiempo de pensar, me voy a detener. Es tiempo de alcanzar lo que no puedes ver. Es tiempo de creer que tú puedes vencer. No es tiempo de menguar, es tiempo de crecer. No es tiempo de pensar.
es tiempo de crecer, no es tiempo de pensar que te vas a detener, no, es tiempo de alcanzar lo que no puedes ser, es tiempo de creer que tú puedes vencer. Mira, no es tiempo de menguar, es tiempo de crecer, no es tiempo de pensar en abandonarlo todo, no, es tiempo, 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 es tiempo de creerle a Dios. Oh, es tiempo de creer que Dios lo puede hacer. Oh, oh, es tiempo de creer, de creer, de creer, de creerle a Dios. Ese Dios que es todopoderoso, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, la tierra y aún debajo de la tierra. Dice su palabra que aún los demonios creen y tiemblan en su nombre. Mira cuánto poder tiene el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. No le creas las mentiras al diablo. No le creas las mentiras a tu adversario. Créele a Dios, créele a Dios. Ya que has puesto la mano en el arado, no mires hacia atrás. Hay corona de vida prometida para aquel que sea fiel hasta la muerte. Aleluya. Conmigo a su Biblia, gloria al Señor. Puede quedarse ahí sentadito en esa bendición y busca el libro de Hechos capítulo 2, porque de esto trata esta segunda alabanza que queremos adorar al Señor. Vaya yendo a las pistas de guerra espiritual, aleluya. Y el capítulo 2 de Hechos comienza diciendo así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué lindo como estamos nosotros aquí en esta noche. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Usted cree que eso puede pasar aquí hoy también? Es que eso está pasando desde que llegó el primer provocador. Desde que llegó el primer adorador y se sentó en esa silla y empezó y comenzó a decir santo, aleluya, gloria a Dios. Esta noche es la noche de mi milagro. Vine a pelear por lo que es mío. Vine a arrebatar lo que es mío. Vine a recibir la bendición que es mía. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria, gloria al Señor. Si usted se sabe esta alabanza, cántela conmigo. Si no se la sabe, el coro dice todo el tiempo: Espíritu Santo. Solo tiene que llamarlo, llamarlo, llamarlo. Decirle: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, aquí estoy. Aleluya.
presencia de Dios se manifiesta hoy. Aleluya. Hemos llegado en adoración. Visítanos, Espíritu de Dios. Crea en mí un nuevo corazón. ¿Lleno de qué? Lleno de alabanzas y de adoración. Envuélvenos, Señor, en tu presencia. Lleno de alabanzas y de adoración. Yo quiero enamorarme más y más de ti, Señor. Espíritu Santo, sopla en mí. Tu santa unción quiero sentir. Espíritu Santo, lléname con tu fuego y tu poder. Espíritu Santo, visita mi alma que te necesita. Espíritu Santo, bautízame de la cabeza hasta los pies. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Óigame, si aún no has recibido las lenguas, es noche de recibir nuevas lenguas. Espíritu Santo, sopla en mí. Tu santa unción quiero sentir. Espíritu Santo, lléname con tu fuego y tu poder. Espíritu Santo, visita mi alma que te necesita. Espíritu Santo, bautízame, lléname, tócame. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sóplame, lléname, sóplame, lléname, sóplame, lléname, sopla, llena, sopla, llena, sopla, llena, sopla, Espíritu Santo. Visita a los Espíritus Santos. Díselo, dile, visita a los Espíritus Santos. Óyeme, tú estás aquí, pero no estás perdiendo el tiempo. Hay uno que está peleando por los tuyos. Hay uno que intercede por los tuyos. Pelea por ellos. Pelea por ellos. Pelea por ellos. ¡No le pertenecen a las tinieblas! ¡Reclama!
¿Tú sabes por qué tú estás pasando por eso? Te voy a decir por qué es. Porque las más grandes batallas Dios se las da a sus mejores guerreros. Arrabashaya. Eres guerrero de Dios. Resiste la prueba y verás. Resiste esa prueba y verás tu recompensa. Oye, no te rindas, que estás así de ver lo que Dios está haciendo. Ya Dios comenzó, ya Dios comenzó. Ya Dios comenzó, ya Dios comenzó. Ya Dios comenzó, ya Dios comenzó. No te rindas, que estás así de verlo. Viene, viene bajando, viene bajando, viene bajando. Y no hay demonio, y no hay potestad que impida que lo reciba. Shama Rabakaya, urrebebebenshele. Vence, 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 te dice el Espíritu, vence. Vence, vence, que ya, ya estás ganando, ya estás ganando. Pero te falta un poco. Resiste, resiste. Resiste, resiste, resiste. Alabashaya. A un matrimonio aquí. Esta campaña Dios la hizo para restaurarlos. No llegaste a este lugar porque te invitaron, por casualidad. Es que Dios quiere hacer el milagro en tu matrimonio, Shele Makaya. Es que Dios quiere volver a levantar ese matrimonio para que juntos le aplasten la cabeza al diablo. Para que juntos le aplasten la cabeza al diablo. Raman Soye. Adoramos al Señor. De ahí mismo, el himno Guerra Espiritual, y con esto entregamos el mensaje. Queremos escuchar la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar ese maná del cielo? Dios está hablando y sigue hablando a nuestras vidas. Guerra espiritual, gloria al Señor. Aleluya. Oh, qué lindo que somos parte de un ejército que no ha perdido ni una sola batalla. Oh, se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia, porque él sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Quiere apagarle el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros. Los profetas ha querido callar, es una guerra espiritual. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Las malicias comienzan a huir, viene liberación. Cuando el pueblo levanta sus manos, ahí cambia la historia. Pues la iglesia ganó ya esta guerra con su adoración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Que hay un secreto en la alabanza del pueblo. ¿Te sabía eso? Cuando usted adora, porque algo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Las malicias comienzan a huir, viene liberación. Solo creo. Cuando el pueblo levanta sus manos, ahí cambia la historia.
victoria. Levántalas en el nombre de pues Jesús. La iglesia ganó ya esta guerra con su adoración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si guerra, la guerra te haremos. Si no, y no, y no, eso. No te tendremos. Vámonos, 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 vámonos. Si quieres guerra, si quieres guerra, si quieres guerra, si quieres guerra, si quieres guerra. Parece que es el piano. Ajá. Parece que es la batería, la batería. No, no, yo estoy viendo gente de guerra aquí en esta casa, vamos. Aquí gente que carga con la unción de Dios. ¿Dónde están los guerreros de papá en esta noche? Ay, 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 yo quiero que escuche bien, escuche bien. ¿Cuántos creen que cuando Dios habla algo pasa? Dile que está a tu lado, así te dice Dios en esta noche. Dígaselo en el Espíritu, así te dice Dios en esta noche. No abandones tu posición. No abandones tu posición. Yo quiero oír la alabanza de los que no van a abandonar su posición. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí están los que van a pelear. Ahí están los que van a pelear. Ahí están los que van a pelear. ¡Pelea! Dios mío, yo siento a Dios aquí. ¡Santa batalla! Dios mío, qué gloria. Hay gente aquí que Satanás diera cualquier cosa. Necesito el micrófono todo lo que pueda. No hemos descansado la voz y estamos gastados. Pero como a Dios no lo mueve el micrófono, alguien no lo recibió acá. A Dios lo mueve un guerrero que no abandona su posición. Y aquí hay guerreras y guerreros que no van a abandonar su posición. No van a soltar la espada. No van a soltar. Ay, Dios mío. Si alguien va a alabar a Dios, que se oiga. No la deje, no la deje, no la deje, no la deje. No la deje que está bajando unción. No la deje que está bajando poder. No la deje que te va a tocar. No la deje que te va a tocar. No la deje, Dios mío. Se caen las cadenas. Se caen las cadenas. Se van los demonios. Cuando tú le crees a Dios, se va la oposición. Hace unos días atrás, frente a casi 2000 indios, antes de tomar la parte, la pastora me dijo: hay un problema aquí, Villalongo, que un gran número de los indios no creen en hablar en lenguas, no creen en que la gente se cae al piso cuando Dios los toca, no creen que los demonios se manifiestan. Comencé a temblar y el Espíritu Santo me dijo: yo no te he dado espíritu de cobardía,
Le voy a mostrar a estos indios que todavía tengo poder. Yo siento a Dios aquí en esta noche. Yo no sé si el que está al lado tuyo no creen hablar en lengua, no creen la unción, pero aquí hay dos o tres guerreros que se atreven a alabar a Dios. Se atreven a alabar. Suéltate, suéltate, suéltate. Dios mío, se metió Dios ahí. Suéltate. Pégale, pégale esa unción, pégasela. Agarre el que está a su lado de la mano, agárrelo. Cierre el pasillo, ciérrelo. Yo creo en la voz de Dios. Si el que está al lado suyo no cree en esta locura, esta manifestación, lo que tú tienes se lo vas a transmitir esta noche. Muchas lenguas de fuego se desatan aquí. Hay gente en esta noche que Dios le da interpretación de lenguas. Hay gente que en esta noche van a ser los voceros de Dios en la Florida. Y los que han dicho que la Florida está apagada, cuando miren las noticias, se van a dar cuenta que hay dos o tres guerreros, que hay dos o tres guerreros que no han abandonado la posición de guerra. Pelea la batalla de la fe. Agarra de la mano y dile que está a su lado. Vamos a interceder por este mensaje. Es una cita de Dios contigo. Y hoy Dios te dice: no abandones tu posición. Yo quiero ir clamando los que van a clamar por este mensaje. Varios minutos, vamos. Súbelo. Súbelo. Hay cadenas que están cayendo. Hay demonios que están temblando. A causa de la unción. Es a causa de la unción. Si usted clama, si usted hace silencio, el diablo hace fiesta. Pero si usted abre su boca y clama, los cielos se abren y se caen las cadenas. Se caen las cadenas. Cuidado, cuidado, que está la gloria de Jehová. Dios mío, yo no sé cómo hay alguien que se puede quedar callado. Aquí está la gloria de ¡qué gloria! Esto no es emoción. Es que aquí hay guerreros que cargan la gloria de papá. ¡Qué manifestación! Esto no lo apagan los demonios. Esto no lo apaga Satanás. Los que creen en la voz de Dios clamando por el mensaje ahora. Ya voy a entrar en el mensaje, pero quiero que clame a él. El que no pueda clamar, haga silencio. Para los que pueden clamar, clamando. Juventud, el diablo no te va a matar clamando. Cuidado, que hay gente cayendo bajo la gloria de Dios. Tal vez el que te agarró tiene depresión y el diablo le tiene el guante puesto en la cara. Pero ¿sabes qué? Para eso Dios te lo puso al lado. Para que desate esa unción que Dios te dio. Oye, desata esa gloria. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, déjalo. Déjalo que se mueva. Déjalo. Se suelta. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Echa fuera los demonios. Echa fuera los demonios. Echa fuera los demonios. Echa fuera los demonios. Juventud, estás en guerra. Dama, estás en guerra. Ahí está la gloria de papá. ¡Sau! Dios mío. Thank you.
Hay un coro, un pedacito para que se lo cante al diablo en la cara. Cuando Satanás diga que Dios no te va a levantar, que Dios no te va a usar, que Dios no está contigo, yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, vas a cantar este coro. Y vas a decirle al diablo en la cara que se callen los demonios, que se calle Satanás. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que no lo canten los que están apagados. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle que se calle Satanás, que se calle Satanás, que se calle Satanás. Dios mío, yo siento un ser especial. Que se calle los demonios. Que se calle Satanás, que se calle Satanás, que se calle Satanás. Cuando el diablo te mande a callar, ¿qué tú vas a decir? Que se calle Satanás. No, no, alguien no me ha entendido. Que se calle Satanás. 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 Que se calle los demonios. Que se calle Satanás. Que se calle los demonios. Que se calle Satanás. Que se calle Satanás. Ahí está lo que no se calla. Ahí está lo que no se calla. Y no se callará, y no se callará, y no se callará, y no se callará, y no se callará. Dile que está a tu lado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero la iglesia no se callará. Dile que está a tu lado. La iglesia no se callará. Pero la iglesia no se callará. Pero la iglesia no se callará. No se callará. Y no se callará. Y no se callará. Y no se callará. Se callará y no se callará. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Métele, métele esa batería. Métele esa batería sin miedo. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen. Pero ¿sabes qué? Los jóvenes de fuego, la iglesia de poder, no se callará. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. Que se callen los demonios. Que se callen los demonios. Que se callen los demonios. Que se calle Satanás. A su nombre. Busque su Biblia. Wow. Busque su Biblia, acompáñeme. Los que aman la voz de Dios. Se oye la alabanza de los que aman la voz de Dios. Que se callen los demonios. Que se callen los demonios. ¿Dónde están los guerreros que no se van a callar? Libro de Hebreos, capítulo 10. Voy a ver si hay valientes en la Florida aquí esta noche hoy. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39.
Y si ve que el que está al lado suyo no puede alabar a Dios, enséñale a alabar a Dios ahí. Y si lo ve medio callado, le dice que se callen los demonios. A Dios sea la gloria. Hebreos capítulo 10, verso 39. Comparta la Biblia con el que está a su lado. Si no la encuentra, y ayúdelo, por favor. Lo vamos a esperar para que no se vaya de aquí sin la voz del Señor. Dios está en este lugar. Libro de Hebreos capítulo 10, verso 39. Y leemos la Biblia a la gloria del Padre, del Hijo y con la aprobación del Espíritu. Dios bendiga esos días que están acá. La aprobación del Espíritu. Y los que son de fuego dicen. Oiga, diga después de mí, pero nosotros. Los que lo leen recibiendo, pero nosotros. No somos de los que retrocedemos. Para perdición. Dígalo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe. Quiero la alabanza de los que le queda fe. Si todavía te queda fe, alaba lo que Él vive. Si todavía te queda fe, alaba lo que Él vive. Los que no tienen fe, que se queden callados esta noche. ¡Hey! ¿Dónde están los hombres que le queda fe? ¿Dónde están las mujeres que le queda fe? ¿Dónde está la iglesia que le queda fe? Alguien diga, somos de los que tenemos fe. Para preservación del alma. Ahora voy a ver si hay valientes aquí. Salga de su silla, busque a alguien y dígale, no abandones tu posición. Salga de su silla, busque a alguien. Cuidado. ¿A quién se lo dice? Salga de su silla, busque a alguien y dígale, no abandones tu posición. Padre, qué gloria. Qué gloria está sobre esas jóvenes. Pastor, ¿sabe por qué esas jóvenes están bajo el poder? Porque el diablo las quisiera hoy en una discoteca. El diablo las quisiera atada por demonio. Alábalo. Pero de Dios es el poder. Hay jóvenes bajo el fuego. Oigo la alabanza de los que no han abandonado su posición. Vamos, dígaselo a alguien, no abandones tu posición. No, dígaselo, no abandones tu posición. La guerra es fuerte, pero Dios te dice que no abandones tu posición. La opresión es fuerte, pero Dios te dice, no abandones tu posición, porque algo grande viene si le crees a Dios. Quiero que se siente, pero no es un estudio bíblico, ¿sabe? No se equivoque. Solo déjelo para la escuela bíblica. O sea, ya sabe lo que tiene que hacer en esta noche. Dejala que la ansia ahí, que se queme y que salga embriagada. Que salga borracha en la unción. Qué bueno que en la Florida queda gente que le gusta el fuego todavía. Déjala que dance ahí. Porque hay jóvenes que bailan en la discoteca desde las 12 hasta las 5 de la mañana. Déjala que se queme ahí, alábalo. Esos son jóvenes que no van a abandonar la posición. Oh, yo siento a Dios y alguien lo alaba. Yo siento a Dios y alguien vino a alabar a Dios en esta casa. Dile a tu hermano, el diablo está haciendo fuerza para que abandones tu posición. Dios está aquí, usted puede alabar a Dios.
Nunca me ha gustado detener al Espíritu. Usted puede alabar a Dios. Parece que alguien quiere que se haga lo que el Espíritu Santo diga en esta noche. ¿Habrá alguien que quiere que el Espíritu se mueva en esta casa? ¿Habrá alguien aquí que abandonó su posición? ¿Habrá alguien que está a punto de abandonar su posición aquí? Y candalía toja lance lo ama lo es ti. Barruenza mi reblosta miele. Dios me dé este mensaje. No puedo parar esto. La iglesia puede alabar a Dios. Alaba lo que el Espíritu se está moviendo aquí. Yo quiero comenzar a predicar, pero el Espíritu cuando se está moviendo hay que dejarlo que se mueva. Parece que el varón está de acuerdo conmigo. Hay que dejarlo que se mueva. Que se mueva. Que se mueva. ¡Ay, Dios mío! Que se mueva, que se mueva. Los que no quieren que se muevan están apagados. Los que no quieren que se muevan están apagados. Y no quieren adorar. Y no quieren provocar. Y no quieren adorar. Pero aquí hay gente que quiere que el Espíritu de Dios se mueva. Mire, mira a su hermano y dígale, por nada dejes tu posición. ¿Quién o cómo se llama lo que está empujándote a que sueltes tu posición? Me voy a unir con uno, con dos, con tres, con los que quieran. Pero yo no voy a abandonar mi posición. Qué bueno, se unieron 10 conmigo. Yo no voy a abandonar mi posición. Yo no voy a abandonar mi posición. Seguiré siendo un adorador. Seguiré siendo un guerrero de Jehová. Pelearé la batalla. Ay, se está desatando algo fuerte, ¿sabe? Se está desatando algo fuerte, ¿sabe? Se está desatando algo fuerte, ¿sabe? Prepárate que se está desatando gloria. ¡Oh! ¿Qué es esto, Dios? Suma huyendo, Kendo, yo soy el que soy, mi agua. Dice el Señor que Él es el que es. Ay, Dios mío, yo no sé. Que Él es el que es. Parece que alguien quiere darle gloria a Él. Él es el que es. Fuera de Él no hay otro. Alguien levanta mano. Fuera de Él no hay otros. Levanta esa manito y alaba a Jehová. Señor, déjame predicar. Está terrible esto, ¿sabe? Está terrible esto, ¿sabe? Está terrible esto. Hay una gloria terrible. Está terrible. Todavía el Espíritu Santo interrumpe a los hombres para hacer lo que Él quiera hacer. Es que este mensaje no es mensaje de hombre. Sale de la boca de Dios y te dice: no abandones tu posición. Quiero ver la gente que son sinceros en la Florida. ¿Cuántos han estado a punto de abandonar la posición? Pero cuando estás a punto de abandonar la posición, entra el fuego del Espíritu y te dice: ahora me toca a mí. No vas a abandonar.
posición. Es hora de pelear. ¡Pelea! ¡Pelea! Dios mío, qué gloria hay aquí. Hoy lleva el Espíritu de Dios. Llega el Espíritu de Dios. Llega el Espíritu de Dios. Y cuando en la casa todo anda mal y los demonios dicen, la voy a sacar de la posición, entra el Espíritu de Dios y le dice, no es hora de abandonar la posición, no vas a volver atrás, ya los demonios no tienen nada contigo, ahora está la gloria de Jehová. Si lo vas a alabar, que se oiga. Siéntese, siéntese. Siéntese. ¡Cuásole cuando yo! ¡Cando yo se le cual! ¡Canso cual! Yo no sé tú, pero yo no voy a abandonar la posesión. Escuche, escuche, ya mismito seguimos en esta bendición. Esto está terrible. El libro de Hebreos se desconoce a quién Dios usó. Algunos se lo acreditan a Pablo, otros a Santiago, otro hombre. Y la gente y los teólogos buscan quién fue el que escribió Hebreo. Indagan, algunos hasta tienen pleitos y dicen, no, fue fulano. Fue Perencejo. Y Dios me dio un mensaje de eso. Hay hombres que Dios posiciona y los usa en ciertas épocas. Ciertos tiempos son marcados por hombres y mujeres de Dios. Donde la Biblia dice que los tenemos que reconocer y honrarlos. Pero oí la voz de Dios que me habló y me dijo, soy yo y no fue el vaso. Soy yo y no fue el hombre. Lo importante no fue quien escribió Hebreo. Lo importante es que hubo un valiente que se dejó usar por el Espíritu. Hay gente que está preguntándose, ¿y a quién Dios va a levantar? ¿Y quién será el que Dios va a usar? ¿Y cómo se llama? ¿De dónde vendrá? Hoy Dios le dice a la Florida, estoy buscando un instrumento, pero soy yo que quiero derribar la fuerza de los demonios. Se oye los que quieren que sea Dios. Se oye la alabanza a los que quieren que sea Dios. Alguien dígalo, es Dios que lo va a hacer. Es Dios que lo va a hacer. Es Dios que lo va a hacer. Parece que alguien está de acuerdo que Dios lo haga. Parece que alguien está provocando que Dios lo haga. Tal vez está sentadita ahí y no lo sabe que es ella. Tal vez está sentadito ahí y no sabe que te toca el turno a ti ahora. El ojo de Dios anda moviéndose en las épocas, en los tiempos. ¿Quién será el que voy a utilizar para darle mi inspiración, mi revelación, mi estrategia, mi plan para derribar las fuerzas del diablo? ¿Quién será la mujer que me va a dar la gloria? ¿Quién será la que va a entronar mi nombre? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será que me va a provocar? ¿Quién será? Yo me estoy quemando aquí, pastor. ¿Quién será? Parece que aquí en la Florida están los que quieren que Dios lo haga. ¡Ahí viene! ¡Te toca a ti ahora!
familia, dile que está a tu lado. Ten cuidado que puede ser tú el instrumento. Yo. Dile que está a tu lado. Aquí hay gente que no se le espera. Pero cuando Dios se enamora de alguien, ¿quién detiene la bendición de Dios? Aunque la gente no crea que eres tú, si Dios dice que eres tú, punto, se acabó. Si Dios dice que te va a usar a ti, ¿quién te va a callar? ¿Quién te va a quitar la unción? Yo creía que por lo menos uno iba a gritar aquí en esta noche. El escritor comienza a hablarle a los hebreos. Un capítulo muy, muy interesante, el capítulo 10. Quiero hacer énfasis en varias cosas para así entrar en la administración. Quiero hacer énfasis muy especial en el verso 35. Porque una de las cosas que refleja, que identifica a alguien que no retrocede, es lo que dice el verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué refleja un hombre que no retrocede? Retrocede significa abandonar la posición. ¿Qué significa un hombre que no retrocede? Es un hombre que no abandona su posición. Y un hombre que no abandona su posición refleja lo que dice el verso 35. En ningún momento pierde la confianza, porque sabe que viene bajando una recompensa. Oigo por lo menos 10 que tienen confianza acá. Todavía alguien no ha entendido el hilo de este mensaje. Los que no retroceden se conocen porque no pierden la confianza, porque su confianza está puesta en Jehová, en el que en esta noche le va a dar la victoria. Si alguien todavía confía aquí, por favor, ¿por qué no te atreves a dar un gloria a Dios, un aleluya aquí hoy? Dile que está a tu lado. El que no retrocede tiene confianza. Tiene confianza para esperar en un galardón. Un galardón se le entrega a alguien que no retrocede, a alguien que pagó el precio, a alguien que ganó la batalla. Y aquí yo no estoy hablando con perdedores, yo estoy hablando con gente que desde antes que nacieran ya Dios dijo que iban a ganar. Qué bueno, por lo menos escucho a una hermanita gritando aquí hoy. Qué bueno, parece que escucho a alguien diciendo: ese galardón es mío, ese premio es mío, ese lo peleé yo, ese lo peleé yo, ese lo peleé yo. Vamos, dile que está a tu lado. Tienes que pelear tu premio. Dile, dile, te quiero ver peleando tu galardón. Yo voy a pelear el mío, pero el tuyo no lo puedo pelear. Dile, peléalo. Si tú lo ves que está perdiendo la confianza, le vas a decir: estás perdiendo tu galardón. Y el premio que tenían para ti se lo van a dar a otro. No, no, parece que alguien vino a pelearlo. El premio que tenían para ti se lo van a dar a otro. Si dejas de confiar, la gloria que se iba a desatar sobre ti se va a desatar sobre otro. Los dones que Dios te iba a dar se los va a dar a otro. Pero estoy viendo gente guerrera en el espíritu que le va a decir al diablo: lo que es mío nadie me lo va a robar. ¡Muévete, Satanás! Yo peleo, yo peleo, yo peleo. Dile que está a tu lado. Yo no sé tú, pero yo voy a pelear mi premio hoy. Ahora dile que está a tu lado. Eso se demuestra con confianza. Habrá una manito que demuestra confianza por aquí. ¿Sabe lo que provoca y produce la confianza hoy aquí? Lo que dice el siguiente verso.
A veces no lo queremos, pero hay que leerlo. Porque os es necesaria la paciencia. El que retrocede, número uno, deja de confiar. Número dos, el que deja de confiar, dile que está a tu lado, pierde la paciencia. Le pisan un callo y habla malo. Hay dos o tres mirando la alfombra o la losa o la silla. Dile que está a tu lado. El diablo quiere que tú y yo perdamos la confianza. Quiere que perdamos la paciencia para luego burlarse de nosotros. Pero hay alguien que le va a decir al diablo: ya yo no soy tu esclavo. Ya mi boca no te pertenece. Ya mis manos no te pertenecen. Ahora yo quiero pelear mi bendición. Parece que la iglesia ya se quiere ir. Parece que la iglesia ya se quiere ir. Toca, toca que está tu lado, dile, ¿cómo está tu paciencia? Cuidado, que hay hermanos que dicen: hoy estoy como la olla de presión. Si me toca, ahora míralo en el espíritu y dile: no retrocedas. Cuando no tenías a Dios, no tenías paciencia. Cuando no tenías a Dios, no tenías confianza. Pero ahora, como tienes a Dios dentro de tus huesos, tu vocabulario el diablo no te lo va a dañar. Tu confianza no te la va a robar. Hay algo que se te metió por dentro que se llama Dios. Y si alguien lo tiene, puede alabar a Jehová en esta casa hoy. ¿Dónde están los que Satanás no puede quitarle la bendición? Mire a alguien y dile: te queda paciencia, te queda. ¿Sabe que por la falta de paciencia hay falta de tolerancia? Hay falta de misericordia. Hay falta de fe. Hay falta de poder creer que Dios lo va a hacer. Porque un hombre abrió su boca y dijo: pacientemente esperé a Jehová. Y para decir eso hay que tener a Dios en el corazón, en los huesos, en las venas, en la boca, en los pies, en las manos. No, este mensaje no es para acá. Hay que tener a Dios en el corazón, en las manos. Hay que tener a Dios en los huesos. Este mensaje es para este lado. Hay que tener a Dios. Yo no sé dónde están los guerreros que se atreven a alabar a Dios. Porque, ay Dios mío. ¿Y qué usted cree que va a usar Satanás para robarle la paciencia? ¿Qué va a usar? ¿Qué está usando, varón? ¿Qué está usando? Pastor, ¿qué está usando? Pastora, ¿qué está usando Satanás? ¿Cómo es que hace la, olla de presión cuando está casi lista la habichuela? ¿Cómo es que hace eso? Se equivocó Satanás con dos o tres guerreros aquí. Estoy a punto de explotar, pero es para explotar la unción que Dios me ha dado. Yo creía que iban a haber dos glorias a Dios aquí, que iban a pasar del techo. Estoy a punto de explotar, pero es explotar esta gloria que Dios me dio. ¿Dónde están esos guerreros en la casa hoy? Cuando vayas a explotar, explota algo que se llama poder. Poder es algo que se llama dinamita. Y la dinamita no funciona si no la explota. Yo no sé si alguien está aquí en esta hora. ¡Suelta ese poder! ¡Suéltalo! ¡Soy abacán! Mientras el espíritu se mueve. Dios bendiga a los que no pueden alabar a Dios mientras Dios se mueve.
no le explota, no sirve. Grítele, pero despiértalo el que está a su lado. Dile, no retrocedas. Pastor, me la va a pagar. Lo perdimos. ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Dile que está a tu lado. Vamos, vamos. Te toca a ti ahora. Dile, dile, no retrocedas. ¿A cuánto Dios lo sacó de la calle aquí, de lo que no sirve? Eso sí que son bien probados. Pues yo le digo a mi esposa, yo quisiera tener tu mente. Porque ella nació en el Evangelio, se crió en el Evangelio. Y a veces yo la encuentro como una niña, como que tan sana. Y yo quisiera tener esa mente. Porque cuando Dios te saca de lo vil, el diablo sabe lo que te hace explotar. Lo que te hace perder la paciencia. Como por ejemplo, cuando yo estaba en el narcotráfico, llegó una ocasión a un... Imagínate, atado por los demonios. Me dieron un cambio en un negocio, cogí el cambio y se lo tiré en la cara a la mujer que me atendió. Atado, endemoniado. Y en estos días salí de un retiro. Escuché esto. Estábamos en una reunión, perdón, en rumbo al evento en el estadio que tenemos en diciembre. Y cuando me paro frente a la cajera, se le manifestó el diablo y me retó. Y comenzó como. Y el hermano me dijo: tranquilo, no digas nada. Rápido el diablo me traía a la mente: si llegas a hacer el otro tiempo, le metes con los chavos. Y aquí hay dos o tres que Satanás le dice: tú eras guapa antes, no te quedes callada. Dile algo. Dile algo. No te quedes callado. Tú eres bravo. Hello. Pero hay alguien que se le va a parar de frente al diablo y le va a decir: yo no voy a retroceder. Diablo, tú no me vas a robar la bendición. Esta bendición es mía. Esta bendición. Dile que está a tu lado, no retrocedas. ¿Por qué el escritor le habla de esta forma a los hebreos? Porque muchos de los que habían conocido la verdad habían retrocedido por lo que los rodeaba, por el tiempo y la cultura en que ellos estaban. Hay gente que está aquí que el Espíritu le dice: cada vez que veas lo que te rodea, acuérdate de dónde yo te saqué. Acuérdate de dónde yo te saqué. El diablo no te hará retroceder si confías en mí, si me crees a mí, si me buscas a mí, si me adoras a mí. Yo no sé si alguien lo entendía acá. ¿Dónde están los que no van a retroceder en esta casa hoy? Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Dígalo, para perdición. Ahora toca el que está a su lado y dile: el que retrocede va camino a la perdición. Ahora quiero oír la alabanza de los que son almas, pero de salvación aquí. Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo.
alabanza de los que no se van a perder. Que hay jóvenes que Dios los salvó, que no se van a perder. Hay caballeros que Dios los salvó, que no se van a perder. ¿Dónde están los guerreros que pelean? Dios mío, yo siento a Dios y alguien parece que vino a alabar a Dios aquí. Mira, mira, dígalo, dígalo. Retroceder es perderse. Y yo no voy a la iglesia a perderme. Dígale, dígale, no te olvides del tema, no te olvides. No abandones tu posición. Lo que le estás diciendo en español y en palabra boricua, si hay alguien de otro país aquí, no se excusa. Pero le está diciendo en palabra boricua, nosotros no somos de los que nos vamos a perder. Nosotros somos de los que vinimos a ganar y vamos a ganar. No, yo no estoy con perdedores aquí. Yo vine a ganar y voy a ganar. Y como digo al joven, caminando, corriendo, arrastrándome, pero voy a ganar. Tengo a 10 conmigo, voy a ganar. Tengo a 11 conmigo, voy a ganar. Tengo a 15 conmigo, voy a ganar. Tengo a 20 conmigo, voy a... Esta batalla no la voy a perder. ¿Dónde están los adoradores acá hoy? Si no de los que tenemos fe, con esto voy a cerrar. Para preservación. Escuche bien esto. Con esto voy a cerrar. Preservación. Lo que se preserva, lo que se guarda, en pocas palabras, es porque tiene valor. Usted no recibió eso. Lo que usted protege, que le da seguridad, que lo preserva, es porque tiene un significado para usted. Aquí hay hermanas que tienen cartitas guardadas de sus esposos. Tienen unas fotos guardaditas de dos desde 5, 10, 10 años atrás. Tú tienes algo guardadito por allí. ¿Pero por qué? Es importante. Porque lo aprecias. Y así es el alma. Usted no es cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Mientras el mundo se está cayendo en canto y el fuego del Espíritu ha desaparecido de muchas casas y de muchos templos, Dios está preservando las almas que están bajo el fuego. Este mensaje fue para 10 nada más. Dios está preservando las almas que están bajo la unción. Y Dios le dice a los demonios: esa alma no le vas a pagar la unción. A esa alma no le vas a quitar la autoridad. A esa alma no le vas a quitar. Aquí hay almas que están corriendo peligro. Aquí hay almas que su salvación corre peligro. Pero por la fe de esta iglesia, hoy Dios la salva. Si quiere, apágueme la bocina de este lado. Por la fe de esta iglesia, hoy Dios la salva. Si quiere, apágueme la bocina de allá. Si por la fe de esta iglesia, hoy se salvan las almas, ¿cuántos pueden alabar a Dios aquí? Ahí viene el Salvador, ahí viene. Ahí viene, ya la tocó, ya la tocó. Mujer, tú estás aquí porque Dios te quiere salvar. Parece que alguien ama la salvación de las almas aquí. Parece que aquí alguien ama las almas en esta casa hoy. Dile que está a tu lado, hoy voy a orar por ti. Para que no retrocedas, dígaselo. Diga, cuando Satanás se levante contra ti, acuérdate el poder que recibiste. Quiero ver de pie los que van a orar conmigo en esta noche. Sincero, ¿cuántos aquí nunca han hablado en otras lenguas? Levante la mano derecha.
Si algo aprendí de un pastor uruguayo que me enseñó, me dijo, ponte de acuerdo con el pueblo y yo voy a hacer cosas grandes. ¡Gloria! Hablando de parte de Dios. Y yo recibí ese consejo de Dios. ¿Cuántos creen que si nos ponemos de acuerdo, Dios va a hacer muchos milagros aquí esta noche? Ahora quiero oír los que creen en los milagros y en el poder de Dios. Alzaron las manos los que nunca han hablado en lengua. Ahora quiero ver las manos de los que han hablado en lenguas. Wow, somos mayoría, yo creo, aquí esta noche. Quiero ver la mano arriba de las jóvenes y los jóvenes que han hablado en lenguas. Ahora la pregunta es para los que han hablado en lengua. ¿Ustedes creen que Dios puede dar lengua a los que no tienen aquí hoy? Pues dígale que está a su lado, prepárate para recibir. Viene, viene, viene lengua de fuego. Prepárate para recibir. Dígaselo, días, olvídate de lo que está pasando, prepárate para recibir. Me voy a unir a los que tienen fe. Porque esto es para los que tienen fe. Yo no sé a quién Dios le ha dicho, va a ser pastor, evangelista, que lo va a usar, que va a ser maestro, que lo va a posicionar, que lo va a llevar a la radio, que lo va a llevar a los países. No sé a quién Dios le ha hablado aquí. No sé qué llamado usted tiene. No sé cuántos años usted lleva. Lo único que yo sé es que si todos nos ponemos de acuerdo, dice la Biblia que cuando Él da el Espíritu, no lo da por medida. Y que alguien lo va a recibir por fe aquí en esta noche. Sea sanidad, sea la inversión del Espíritu, sea un ministerio, sean los dones, sean la finanza, sea lo que sea, hoy Dios se lo puede dar. Si alguien está de acuerdo conmigo, que lo refleje aquí hoy. Ahora dígale que está a su lado. Estás listo, estás listo. Cuando Dios te toque, no te voy a interrumpir. Dígale que está a tu lado. Si siente gritar, grita. Si siente correr, pásale por el lado que está al lado tuyo. Pero que nadie te robe la bendición que es tuya. No, no, aquí hay gente que no la quiere. Esa bendición es tuya. Ahí viene, hay gente que lo va a llenar Dios aquí. Abran paso a esos jóvenes, abran paso a esas damas que quieren fuego. Abran paso a esos caballeros que tienen gloria. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que lo sepan los santeros, que lo sepan los brujos, que lo sepan los espiritistas, que todavía en la Florida hay poder de Dios, hay poder de Dios, hay poder de Dios. Que se vayan los demonios. Padre, te doy gracias por la manifestación que va a ocurrir aquí esta noche y que está ocurriendo. Te doy gracias por los dones que se han manifestado y los que se van a manifestar. Te doy gracias por la unción que se ha manifestado y por la que se va a manifestar. Te doy gracias por esa joven que va a hablar en lenguas que nunca ha hablado en lengua. Te doy gracias por aquel que no ha recibido la manifestación, que la va a recibir en breve. Te doy gracias por el ministerio que vas a levantar, que ya se lo habías hablado. Te doy gracias por la gloria que tienes escondida a esos príncipes y gobernantes, y se la vas a dar a estos pequeñitos en la Florida, que en altas y en bajas le dicen al diablo que no van a retroceder. Viene, viene, viene. Dile que está a tu lado, listo, prepárate. Que tú puedes ser el próximo. Listo, preparado, tú puedes ser la próxima. ¿A quién será que Dios está buscando para usar? ¿A quién será que Dios está buscando para profetizar? Para echar fuera demonios. Para echar fuera demonios. ¿A quién será? ¿A quién será? ¿A quién será que Dios le quiere dar lenguas de fuego? ¿A quién será que Dios le quiere quitar lengua?
¿A quién será que Dios quiere darle unción hasta los huesos? ¿A quién será? Masalama loa. Itanoja canta leme noja majai. Enganosa andella quina nosta mina loja. ¿Quién será el que está a punto de retroceder? Que a ti te ha placido decirle que no retroceda. Retroceda por lo que ve. Que no retroceda por lo que oye. Póngale la mano al que está a su lado en el hombre y dígale, prepárate para recibir. Por favor, déjele la mano en el hombro. Dios no te llamó a retroceder. Dígaselo, por favor, abra su boca. Dios no te llamó a retroceder. La unción va a caer sobre ti. En esta noche le vas a decir que retrocedan los demonios. Ahí viene, ahí viene. Que retrocedan los demonios. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que retrocedan los demonios. Macua. Una, esta ya, es con dos, es con los güey. Dile que está a tu lado. Pero ahora, lo que Dios me ha dado, lo desato sobre ti. Ahora, ahí está, ahí está, ahí está. Boca, el solo, Santa Yacaya. Se va, se va, se va, se va. Soy yo, soy yo. Sóyalo, sóyalo, ecua, y saco, le conto ahí, entonces lo caí, fuera, la más, cuidado. Cuidado, pendiente a ella, que está la unción sobre ella, cuidado. Pendiente, soba, paro, salaba, se lo vele, güey, se la, cuidado, se va los demonios de esta casa. Sao, sao, ahí está, ahí está, ahí está la iglesia alabando a Dios. Dios se va a meter en tu casa y esos demonios que han querido que tu casa retroceda se van ahora. La iglesia la banda a Dios. Oh, 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 yo siento a Dios aquí. Tu razón tú hasta allá en solo, güey. Todavía no estamos de acuerdo en el espíritu, todavía. Yo quiero que pasen aquí al frente los que queman. Corra. Cuando le indique la música arriba, pero cuando le indique ahí sin la música ahora. Sin la música, sin la música. Ahora eso lo ve. Corra, yo quiero ver aquí los que no van a retroceder. Ahora eso lo ve. Le voy a leer. Ahora eso lo ve. Ahora eso lo cae a lo. Ahora se la oye. Se la oye. Se la oye. Ahora se la oye. Siento una unción de guerra que se... Dijo a Sana. Fushanana tu jatinaja tu estimino. Jamás rezo te rezo refrestiminalo. Salogo de milagro. Si me naja tu lasiles a tu andayetu. Venga, haga espacio, haga espacio. Remenus tu jalaselewati. Remenus tu joven. No vas a retroceder. La unción de Dios te va a tocar en esta noche. La iglesia alabando a Dios, por favor. Maramalo se le da huele. La iglesia no deje de alabar a Dios. Rosala. Siento poder de Dios. La iglesia no deje de alabar a Jehová. Justa, 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 aloja, está ahí. Justa, justa, aloja, está ahí. Atújala, tutija, aloja, ahí. Está haciendo fuerza Satanás para que retrocedas. Para que vuelvas atrás. Y destruirte. Pero esto es una noche de salvación y de victoria. La iglesia alabando a Dios. Nadie deje de alabar a Dios porque Dios está aquí. Viene unción de Dios hasta los huesos, sobre jóvenes, sobre mujeres y sobre hombres, que van a estar llenos del poder de Dios en la Florida, para demostrar a los demonios que no van a retroceder, hombres de fuego y de poder, hombres de fuego y de poder. Se va lo que te hace retroceder, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se fue, 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 desapareció, desapareció.
Dios mío, qué gloria hay en este lugar. Yo no sé lo que te está empujando para que tú retrocedas, pero antes de orar por los que se van a unir conmigo para no retroceder, decisiones aquí o allá, dice el Espíritu que aquí hay gente que tiene que tomar urgente decisiones en la batalla. Aquí o allá. Es una guerra interna que tienes contra el mismo diablo. Tienes los guantes puestos con el mismo infierno. No voy para atrás. No voy para atrás. Tengo a uno conmigo. No voy para atrás. Tengo a dos conmigo. No voy para atrás. Tengo a tres conmigo. No voy para atrás. No voy para atrás. Vengo con más unción. Vengo con más autoridad. Vengo con más confianza. Vengo con más paciencia. Vengo con más respaldo de Dios. Hay alguien que está aquí conmigo, por favor. Vengo con más gloria. Prepárate, por favor. ¿Quién te está empujando? ¿Quién te está empujando? Antes de hacer esta oración con el pueblo, ¿quién desea entregarle el corazón a Cristo aquí? ¿Quién desea reconciliarse? Levante la mano derecha si hay alguien. ¿Quién desea entregarle el corazón al Señor y decirle al diablo, se acabó? Yo no voy a retroceder jamás. ¿Quién levanta la mano derecha y dice yo? Ay, la joven. Aquí hay una joven. ¿Quién más? ¿Quién más? Habrá uno más. Uno más. ¿Quién más? Si la iglesia ama las almas, pudiera alabar a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Tengo una vida. ¿Quién más? ¿Quién más se reconcilia? ¿Quién más? ¿Quién más quiere arrepentirse ante la presencia de Dios? ¿Quién más? Habrá uno. Cuento hasta cinco mientras la iglesia alaba a Dios por las almas aquí. Yo creía que alguien iba a estar ahí. Señor, libértala, sálvala, sálvala. Echo fuera a los demonios. ¿Dónde están los guerreros ahora que aman las almas? Vamos. Yo creía que la iglesia iba a pelear por las almas aquí. Vamos. Vamos, vamos. Hazle la oración a ella. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Que repita con Janet, esta joven, la oración. ¿Quién más se reconcilia? Quiero ver la mano derecha de una vida que se reconcilia. ¿Quién más? Aquí tengo una dama. Ven para acá, muchacha. Qué bueno que aquí alguien celebra a los que se reconcilian. Qué bueno que alguien alaba a Dios por los que se reconcilian. Cuando la unción cayó sobre ti, muchacha, las cadenas se cayeron. Los demonios salieron de tu casa corriendo. La iglesia alaba a Dios. Esos demonios que te hacen la guerra salieron corriendo. Ahora sales de aquí llenas del poder del Espíritu de Dios. Ahora sales llenas de la unción de guerra para que pelees la buena batalla. Hay alguien que le queda fe aquí en esta casa. Tenemos dos vidas. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí veo a alguien alabando a Dios por las almas. ¿Quién más? Veo jóvenes peleando por las almas. ¿Quién más? Oigo damas peleando por las almas. Dios está aquí. 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 El dueño del oro y de la plata está aquí. La iglesia alaba, papá. Solo tú sabes los que están a punto de retroceder. Solo tú sabes los que están a punto de quitar las manos del arado. Solo tú sabes los que están arrastrando los pies. Pero están aquí en esta noche. Habrá uno más, uno más. Habrá uno más que dice yo. Uno. Cuento hasta cinco. Uno, dos, tres. Cuento hasta cinco. ¿Dónde está? Venga para acá, dama. Corra para acá, corra. No, no, yo creía que la Florida celebraba esto. Dios bendiga esos tres aplausos. Si fuera su mamá convirtiéndose, ¿cómo sería ese aplauso? Hoy sales de aquí, mujer, en victoria. Tengo dos vidas y alguien parece que está viendo esto, dos vidas.
Santo. Santo, Dios está aquí. Santo, Dios está aquí. La iglesia alaba a Dios. Santo, Él está aquí. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice quiero ser libre? Quiero que estas cadenas me suelten, que estas ataduras me suelten. Quiero ser lleno del poder de Dios. ¿Quién más? Que alguien con la mano derecha se reconcilia. ¿Quién más dice yo? ¿Habrá alguien más que se reconcilia? La iglesia alaba a Dios por las almas. No deje de alabar a Dios por las almas. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos, ya nos vamos. Pero usted no deje de alabar a Dios por las almas. Somos ministerios que peleamos por las almas. Aquí hay gente que pelea por las almas. Vamos. Tengo una vida, dos, tres, cuatro. Cuatro almas. Yo creo que alguien puede alabar a Dios por eso. Cuatro. Cuatro que habían retrocedido, pero ahora no retroceden. Aquí tenemos otra dama, Yanela, camisa negra que está. Yo quiero que se acerque para acá y las dos jóvenes también. Para aprovechar que la hagan las tres a la misma vez. Vengan por acá, pasen al medio aquí con ella. De aquí yo no me voy hasta que el fuego baje. De aquí yo no me voy. De aquí yo no me voy hasta que el fuego baje. Hasta que el fuego baje. ¿Dónde están los que les gusta el fuego de papá? De aquí yo no me voy. De aquí yo no me voy hasta que el fuego baje. De aquí yo no me voy hasta que el fuego baje. ¿Dónde están los que no van a retroceder? Oiga bien. ¿Cuántos conocen a los que han retrocedido? ¿Cuántos conocen a los que han retrocedido? ¿Usted conoce a uno que retrocedió, que ya no está aquí, que ya no está en la iglesia? Ahora yo quiero, yo soy loco en la fe, yo quiero que usted ponga la mano en el que está a su lado como punto de contacto. ¿Y cuántos creen que Dios lo va a traer? Yo no sé si hoy está borracho, está arrebatado, está adulterando, está fornicando. Yo no sé dónde está metido, pero se lo vamos a arrebatar al diablo de las garras ahora. Usted no está en el hasta locura, no, no. Ahora mismo Dios se está metiendo donde quiera que esté. Uno dijo amén, qué bueno. Ahora mismo Dios se está metiendo donde quiera que esté. Y los demonios lo van a soltar ahora. Suéltalo, suéltalo, demonio. Donde quiera que esté, suéltalo. Suéltalo. Qué bueno que aquí hay gente en guerra. Suéltalo. Suéltalo. No te oigo, dígaselo. Suéltalo. 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 No te oigo peleando. Suéltalo. Suéltalo. Suelta esa casa. No te oigo guerreando. Vamos, suéltalo. 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 Ahí está Dios. Ahí está Dios. Se metió Dios en la discoteca. Se metió Dios en la barra. Lo sacó Dios. Lo sacó Dios. Lo sacó Dios. Lo sacó Dios. Suéltalo. 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 En el nombre de Jesús. Yo lo creo. Yo creo que tú lo vas a hacer. Yo creo que tu mano se va a manifestar. Señor, gracias porque tú lo vas a traer. Gracias porque tú lo vas a traer. Gracias porque tú lo trajiste. Gracias porque ya está aquí. Gracias porque ya está en victoria. Gracias porque ya los demonios lo soltaron. Los demonios lo soltaron. Lo soltaron. Lo soltaron. Lo soltaron. Lo soltaron. Lo soltaron. Fue libre. 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 Se fue el vicio ahora. Se fue la atadura ahora. Se fue el homosexualismo ahora. Se fue. Se fue el lesbianismo ahora. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. ¿Usted está listo? ¿Está listo? Ya, ya me voy. ¿Usted está listo? Voy a hacer una pregunta y los que lo creen me van a acompañar.
¿Cuántos creen que lo que ha sucedido aquí lo ha hecho Dios? Ahora, ¿cuántos creen que se merece más de un minuto de alabanza? Ahí vamos, cuando diga su nombre. ¡A su nombre! Uno, 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 uno. Buscaba para bajar. Urraba Santa la Jai. Luan Sala. Un minuto de gloria al Rey. ¡Arriba! 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 ¡A su nombre! ¡A su nombre! Denle un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu de Dios. Quiero que tome asiento. ¡Wow, wow! ¡Qué gloria hay sobre esa mujer ahí en la puerta! Hay un unción que la está arropando. Hay un unción que la está arropando. Hay un unción que la está arropando. Cuidado que todo se ha acabado. Soja hasta allá. Cuida qué gloria hay allá atrás que se manifiesta. Santa, coja. Está peleando en la familia de ella con demonios. Demonios con altos rangos. Está danzando en espíritu de guerra. Soja. Agarrado la espada y está peleando por los de ella. Su anda y eso, tuja. Te lo dije, esto no se ha acabado. Hay un unción fuerte aquí. La iglesia alaba a Dios. La iglesia alaba a Dios. La iglesia alaba a Dios. Hay dos o tres que Dios se le tiene que meter por dentro otra vez. Hay dos o tres que Dios se le tiene que meter por dentro otra vez. Dios mío, qué gloria. Dios, Dios, Dios. Dios mío, recibe gloria. Qué unción tan linda. Yo no sé usted, pero yo estoy adicto a esta unción. Qué poquito, yo estoy adicto a esta unción. Yo estoy adicto a su presencia. Dígalo conmigo, dígalo, no voy a retroceder. Oiga bien lo que le voy a decir, ya me voy. Te espero mañana. Se acerca la hora cero. Tuve un éxtasis. Y en una visión vi a Estados Unidos reunido con la gente del Islam. Vi la reunión. Dios me presentó la reunión. Estados Unidos iba con bandera de paz y solicitaba paz. Vi los representantes de Estados Unidos y vi los representantes del Islam. Y mientras Estados Unidos rogaba por paz, los del Islam hablaban un lenguaje que yo no podía entender. Cuando finalizó la conversación, escuche bien esto y apúntelo. Cuando finalizó la conversación de parte de Estados Unidos, los del Islam, los dos líderes que estaban presentes, pusieron los dos sus manos en el cuello y le hicieron a los de Estados Unidos: lo que queremos es muerte. Inmediatamente los del Islam hicieron esto con sus manos en el cuello. Vi cómo la gente de Estados Unidos dio una orden solo con el dedo. Se levantó uno de los líderes y señaló. Y cuando señaló, comencé a ver tanques y un gran ejército de hombres con armas en mano que abrían fuego por doquier. Cuando mencionen paz, prepárate, porque nuestro galardón se aproxima. Usted parece que no está esperando el regreso de Jesús. Estas guerras son la señal ejecutiva del cielo de que pronto la iglesia estará pisando calles de oros. Estaremos viendo mares de cristal donde no hay traición, no hay enfermedad y hay un pueblo.
diablo que va a decir santo, 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 santo. ¿Dónde están los que dicen santo, santo, santo? No están aquí. Santo. ¿Dónde están los que dicen santo? Santo. Están aquí los que dicen santo. Yo quiero oírlo. ¿Dónde están los que dicen santo? Quiero oírlo. Vamos, dígalo, santo. Dígalo. No lo oigo, dígalo. Su nombre, pastor, con nosotros. Gloria al Señor. Su nombre nuevamente. Vamos a orar en esta noche. Vamos a hacerle pedido en el nombre del Señor. Dios eterno, Rey de gloria. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Jehová. Jehová, no somos de los que retrocedemos, dijo tu palabra, sino de los que perseveramos para la preservación del alma, Jehová. Padre, tú has ministrado nuestros corazones por tu palabra a través de tu siervo. Jehová, mira las vidas que se reconciliaron, las vidas que por primera vez aceptaron a tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Jehová, yo te pido en esta noche que tú bendigas de manera especial sus vidas, Señor. Jehová, que tú les afirmes en tus caminos, Dios amado. Y que, Dios mío, nunca, nunca tornen atrás, Señor del cielo. Padre celestial, en esta noche yo te pido de manera poderosa que tú bendigas una vez más a tu pueblo. Padre celestial, mira la noche, mira el día de mañana. Te pedimos que tu mano esté con nosotros y que nos permitas nuevamente, Señor, llegar a este lugar en la noche de mañana para celebrar culto a ti, mi Dios. Padre, te di gracias por cada pastor, evangelista, cada hermano, Jehová, que estuvo en medio nuestro en esta noche. Te pido que bendiga sus vidas. Jehová, en esta hora te pedimos que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Jehová. Y si en esta noche te place mandar a buscarnos o simplemente nos llamas a tu presencia, que podamos estar apercibidos en esta noche, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Contra la inmundicia, guerra, guerra. Estamos en guerra contra el mismo Señor.
Si quieres que...